dan más, ya están haciéndose viejitas y dan un litro cada matito. Cuando llueve toca venir a dejar con un plástico para que no entre el agua o si no taparle toda la mata. Este es el agave más utilizado acá en Ecuador, sobre todo en los Andes. Es el agave americano andino. Es un agave que fue introducido en tiempos prehispánicos, pero comenzó a adquirir sus características en los Andes y gracias a la radiación solar perpendicular, entonces su producción de azúcares es un poco más alto y un sabor muy intenso en el aguamiel y también en el fermento. Que nosotros le decimos guarango. Al agua miel lo decimos chaguarmishki y al pulque, al fermento, lo decimos guarango. Son apenas 6 meses máximo que se puede cosechar, de 30 días a 180 días máximo en un espécimen como este, que ya tiene alrededor de 18 años, 17, 18 años, un agave muy bien nutrido, va a tomar ese tiempo. Yo los planté estos hace 18 años, por eso conozco su edad. Acá nosotros son conocidas las señoras, como los tlachiqueros que tienen en México, acá los decimos las mixqueras. Ellas se dedican a la extracción de la miel de maguey, de la miel de agave, del chaguarmishki. Tiene un centro el cabullo. El centro se le va haciendo ya como amarillo. Este ya está ya para voltearle. Esta parte, este centro. Entonces se le ve. Esta parte. Esta se pone amarillo más o menos pasado de los 10 años. Para que no nos estorbe, podemos empezar a sacar este. Y el hueco va acá abajo. La penca en sí, lo único que tiene que hacer es el hueco. El hueco en el centro, en el corazón del cabullo, ¿no? Porque el jugo que da vendría a ser casi de la raíz. Aquí le hacen eso. Eso, ahí. Ahí se le hace el hueco, pero más abajo. Sí, nada más se le quita eso. Es que aquí está clarito, mira. Ve. Es ya solamente de comodidad del que le coge. Venga, aquí también, vea. Cuando está bueno y da mucho, la raspada es suave. Mire. Sale suavito. Si usted no raspa, no sale dulce. Es el mismo del cabullo, pero si usted no raspa, ese es el que le va dando el jugo. Porque mientras más profundo esté el hueco, más le da. Se llama ya viruta de la cabulla. Viruta de la cabulla. Y la raíz que está por acá debajo, es así, debe ser palabra quichua, se le dice chaguarsapi. Pero la raíz. También esto come mucho el ganado. Entonces se le corta de aquí para abajo y se le pica para el ganado. Verá, cuando se va a hacer el hoyo, se le deja solamente 10 días. A los 10 días usted le empieza a raspar. No le sale enseguida el dulce. No, le está como bien duro. Entonces usted le va, tiene que irle dando forma. Y ya bastante le da más o menos después de haber hecho el hoyo a los 15 días. Ahí sí ya le da. Y así mismo ya pasa. Depende también, parece que la madurez del penco le da. Hubo una vez en que un dulce me dio como 8 meses. Otros dan 3 meses, 4. Pero el que más me ha dado es hasta 8 meses. Usted con esto es en vez de agua. Le puede mecer máchica, hacerle una colada. Avena también le puede mecer. Y arroz, pero más aquí se utiliza con el arroz de cebada. Trabajar por el rescate del patrimonio cultural, tangible e intangible, el patrimonio cultural, con las tradiciones de extracción, las técnicas, los conocimientos, mitos, leyendas, arte, canciones, pinturas, que se ha desarrollado a lo largo de los siglos en esta región. Entonces,
Lo importante es trabajar en economía solidaria, porque un buen precio, por ejemplo, nosotros pagamos $1 por litro de aguamiel. Eso motiva a que mujeres jóvenes aprendan la tradición de la extracción del aguamiel, de la savia dulce del agave. Eso motiva la tradición, el conocimiento, las técnicas, las costumbres permanezcan a lo largo del tiempo, preservando el patrimonio cultural. Si nosotros no ofrecemos un pago consecuente, racional, considerado a las señoras, la tradición puede perderse y posiblemente eso podría pasar en México con los tlachiqueros. Si reciben pagas muy bajas por la materia prima, después de esperar alrededor de 15, 16, 17 años, como en estos casos, eso es una falta de respeto a la naturaleza y a la mano de obra rural, ancestral. Entonces debemos de procurar un pago justo para que estas familias puedan tener un ingreso económico que les alcance y que se sientan motivados para que nuevas generaciones aprendan. Calendario agrícola es justamente lo que ajusta las tradiciones. Nuestras fiestas comienzan en el equinoccio de septiembre. Después de la temporada seca de las cosechas, los suelos están desgastados y esperan las primeras lluvias después del equinoccio de septiembre. Nosotros llamamos los cordonazos de San Francisco. Son las lluvias más fuertes. Por eso la tradición agrícola campesina dice septiembre-octubre, siembra y cubre. Como es la inoculación de la semilla en la madre tierra, en la alpa mama, lo decimos nosotros, ese momento es la fiesta de la mujer, la colla raimi. La raimi es fiesta, colla, la mujer, la princesa, la reina. Es la fiesta de la mujer. Por eso en esos meses de octubre y noviembre también se celebran las romerías más importantes. En el Ecuador es de la Virgen del Cisne y la Virgen del Quinche. Se espera hasta diciembre, esas plantas comienzan a germinar, ha llegado el momento del nacimiento, entonces se celebra el nacimiento de Jesús, Zaratustra, Buda, Siddhartha, Dionisio, Apolo, es el momento del nacimiento, de la germinación. Enero, febrero, marzo, es el momento de la floración y de la fructificación, es el Pauca Raimi, la fiesta de las flores y las frutas, de la fertilidad, el equinoccio de marzo, septiembre, o la Pascua. La Pascua es el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio. Entonces hay que esperar el equinoccio, esa luna nueva, la luna llena, la primera luna llena después del equinoccio, y ese domingo es la Pascua. 40 días antes es la Cuaresma. Entonces tanto la Semana Santa como el Carnaval se ajustan al equinoccio, que es dentro del calendario. La fertilidad de marzo, la fiesta mundial del agua, el equinoccio. Abril, mayo, junio, llegó el momento de las cosechas, justamente este momento, porque las semillas han madurado, se cosecha todos estos productos donde se concentra ya todo el ciclo de las plantas de la naturaleza,
ha llegado el momento de la fiesta, el Inti Raymi, la fiesta del sol. Entonces, este momento es cuando comienzan a obtenerse las mejores cosechas de aguamiel, de chaguarmishki, y se elabora pues el fermento, el pulque, que le decimos el guarango, y así se celebra la fiesta en todas las comunidades de la región. Es una fiesta al sol, también llamada San Antonio, San Juan, San Pedro, San Pablo, Corpus Christi, pero nosotros lo conocemos como Inti Raymi o simplemente la fiesta del sol. Hace alrededor de 15 años para atrás comenzó a ser muy despreciado, menospreciado por la comunidad, tratado de una manera peyorativa como un alimento para los chanchos, para los cerdos, para los animales en general, pero realmente es un tesoro. Y la comunidad ha comenzado a aceptarlo y a reconocerlo, a valorarlo, y ahora no existe fiesta donde esté presente el guarango, que es la bebida sagrada. Es como una chicha para nosotros, es un fermento, el más sagrado de todos, reconocidos por sus facultades medicinales, sus propiedades inclusive afrodisíacas y festivas también. También se reconocen las propiedades medicinales de esta bebida para luchar contra problemas intestinales, problemas óseos, de falta de calcio, por ejemplo, y sus propiedades también embriagantes, ¿no?, que son aprovechadas y bebidas a lo largo de las fiestas. Entonces existe también un entorno, una dinámica cultural alrededor de esta bebida. Existen canciones, existen mitos, fábulas, leyendas. Entonces es una bebida que se le puede considerar de alguna manera espirituosa y sagrada para la cosmovisión andina. Pero sí, de vez en cuando, ¡Estás a venir! ¡La gente de Quito! ¡Que le pague! ¡Dónde estamos, Quito!